Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y a Telepacífico. Hecho en el Pacífico. Master Tuca. Hey, nos vamos a la pesca con papá, come arrocito con pescado. Atarrayar nos. Hola, ¿qué más? ¿Bien? ¿Comieron bueno? Ah, bueno, bueno. Prepara una salsita con papá. Tomate y chile machucado. Y si quieren, pues. Y por la noche a los y si quieren, la unimos. Compa, vamos a comer arroz con pescado. Pero muchos dicen que vienen por tres cosas: por mí, por la comida y por el precio. Arroz, pescado y un chilito machucado. Al mojo de ajo y una chela para la cruda. Este es un plato mixto. Es una combinación que nos inventamos aquí en nuestro restaurante. Es el depósito de ilusiones de un pueblo entero en el Cauca y una madre de 17 seres humanos que multiplicados son como 70. Es María Nelsi, la conocen como Quilichao y es una mujer hecha en el Pacífico. A pocos metros de la Avenida El Dorado en Bogotá está el lugar donde el Océano Pacífico suena frito y sabe a patacón. Es el restaurante de María Nelsi Arrechea. Pasamos con una situación económica no muy buena. De ahí nació la idea de que en esa época estaban construyendo el Hotel Las Ferias, que queda en La Esperanza, y nosotros vivíamos atrás de la construcción. Y ahí trabajaba mucha gente. Entonces nos surgió la idea con una tía de hacer unos almuerzos. Esos almuerzos se hicieron con la finalidad de vendérselos a los obreros de la obra del hotel y así proporcionarnos dinero y al mismo tiempo nuestra alimentación. Como todas las cosas grandes, a veces nacen pequeñas. María Nelsi y su familia tuvo tanto éxito con lo que le enseñaron sus ancestros que en poco tiempo a la casa no le cabía la gente. Se pensó en la comida del Pacífico por sus características. La comida del Pacífico es rica. Aquí en Bogotá tiene muy buena acogida. El pescado en esa época estaba en auge. Acuérdate que desde un tiempo para acá le han hecho comerciales al pescado porque es una comida sana, que te proporciona tus proteínas, tus vitaminas y es un alimento en general bien para el ser. Todo empezó en la casa donde viven los Jaramillo Arrechea que tenía alquilada en el barrio. Fue tan grande el éxito que a los pocos meses los clientes los habían sacado de allí y la casa ahora era la embajada de Santander de Quilichao en Bogotá. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias. Siempre había añorado conseguir un lugar en Bogotá que existiera, por ejemplo, el tollo ahumado, que es un plato típico del Pacífico excelente, pues nunca lo había probado acá en Bogotá. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Ella, más que clientes, aquí lo que tiene es amigos. Este es el borojó. Con esto hacemos el jugo que damos aquí en el restaurante, ya sea en agua o en leche, porque esto es un símbolo de nuestro Pacífico. Esto es Pacífico, borojó.
El sitio se ve más agradable cuando ella está. La gente sabe que ahí está Quilichao porque hay una fila interminable en la puerta de una casa entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde de lunes a lunes. Y además porque los aromas del Pacífico se esparcen por el aire, recordando que ahí se come bien. Sí, nos enseña platos nuevos, anda pendiente de nosotros, nos hace reuniones para mirar las cosas malas que hay, las fallas, todas esas cosas. Quilichao es de lejos una explosión espontánea de buenas casualidades convertidas en restaurante. María Nelsi sabe que más que un negocio es un lugar donde el que va, se queda. Aquí hasta el mesero más humilde es una persona que se habla agradable al cliente, le sirve bien, se preocupa para que el cliente se sienta agradable en nuestro espacio. Y es que ha puesto al servicio de sus compañeros de trabajo, prefieren no llamarlos empleados, sus 5 años de psicología, los que por fin pudo terminar después de una vida de intentos académicos. Chila, 4 sancochos, porfa. Chila, 4 sancochos. Y de pronto me invento una actividad de integración donde ellos digan el por qué tal cosa. Por ejemplo, lo que pasó hace unos meses, nos dimos unos regalitos y que tenían que decir el por qué le daban ese regalo a tal persona. Y de verdad, todos decían, bueno, yo le doy este regalo a tal persona porque esta persona es así conmigo, ha compartido conmigo esto y esto y lo otro. Y fue una actividad muy bonita, muy enriquecedora y la pasamos bien. Y eso es lo que yo hago, integrarlos pues como una parte más de mi familia. En ningún momento se excluyen. Pues sí tengo una consideración y es que, más con consideración es el hecho de que yo exijo que sean, sí, que sean afro, que sean, que todas las personas que vayan a trabajar a mi restaurante sean afro, porque pienso que es una manera de colaborar con mi raza. Ayudarles a que ellos vayan adquiriendo su identidad y se vayan desarrollando como persona y como profesionales. La Quilichao, como le dicen algunos, sabe que tiene un compromiso social con su gente, a la que le ayuda a cuentagotas. Quisiera traérselos a todos, pero sabe que eso es imposible. Toda la gente que elaboramos aquí pertenecemos al Pacífico, en especial las mujeres, cabeza de hogar. Además de ser refugio de gente a la que le gusta meter al Pacífico en un plato, es el lugar en el que se arropan muchos muchachos que, como su hijo y su esposo, quieren ser jugadores de fútbol. Privilegia al Santa Fe porque fue el club que le abrió las puertas cuando se estaba comiendo un cable a su esposo Adolfo. La señora Marianel sí, una excelencia. Sinceramente, pues, ella me ha acogido de la mejor manera, me trata con cariño, me mantiene siempre al lado de ella. Cosas importantes que ha sucedido en la familia de ella, me ha tenido ahí presente. Pero de lejos quien más la admira es el hombre con el que tuvo su primer hijo, el famoso Tren Valencia. El jugador no se cansa de reconocerle muchas cosas buenas a esta mujer. Yo siempre admiré y mucho por ese temple a María Nelsi, la mamá del Trencito. Eso era una mujer que no era floja, eso era una mujer que siempre a mí me motivaba, me daba ánimo. Adolfo, tú puedes, tú eres el mejor. Era una psicóloga y así eso mismo es lo que ella le está transmitiendo también al Trencito. Y esa fue mi característica, siempre un respeto, pidiéndole opinión. ¿Vos cómo me ves? Poníamos el video, lo mirábamos. ¿Me ves bien? No, yo lo veo bien, yo sé que usted puede, vamos a entrenar. Subíamos a Monserrate, ella subía por teleférico, dejábamos el carro acá abajo y yo subía trotando. Y así. El de María Nelsi además es el refugio de cerca de 20 almas, la mayoría cabezas de familia que vienen del Cauca y se hacen felices en Bogotá. En nuestro pueblo es muy normal que las niñas a muy temprana edad aprendan a cocinar porque esta es una actividad que se comparte en familia. Estamos con alguien hecho en el Pacífico. Sentimiento, mamita.
voy a trabajar, ahí está el placer. Éramos muy buenas atletas, nos llevaban a todos los campeonatos. Aquel basural que me hizo odiar, tu forma de amar, cómo me llaman, eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, yeah, oh, 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 Tania. Muy duro, es una ciudad fría, totalmente desconocida para mí. Practicar un deporte es muy bueno. En la actividad que yo manejo es llena de estrés y eso me ayuda a estar mucho más tranquila. Voy a la ciudad, voy a trabajar. Nos criamos solo con nuestra mamá porque el papá, cuando yo tenía muy temprana edad, tenía 7 años aproximadamente, él salió a trabajar a una ciudad y nunca más regresó. Y mi mamá, con mucho esfuerzo, nos sacó adelante cultivando café, cacao, que en esa época era como los productos que más se daban y era una fuente de ingreso a la familia. Esa brutal independencia lanzó a la Rechea a los 18 años a buscar mejor vida en Bogotá. Después de un tremendo viaje con 12 horas de trancón en la línea, una serpiente hecha carretera llegó a Bogotá. Solo tenía una cosa en la cabeza. Con la ilusión de estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque pues no tenía la posibilidad de solo estudiar. Tenía que conseguir un trabajo para lograr entrar a estudiar. Pero se dio la fortuna de que una vez me fui a correr a Ciudad Salitre y allá me encontré con un señor que se llamaba Félix Marrugo. Félix Marrugo en esa época era el director de deportes de la Universidad Central de acá de Bogotá. Y es que Marianel sí corría y lo hacía como una gacela. En Santander de Quilichá, una fábrica de velocistas y fondistas, había aprendido la cosa. Aquí aprendió la técnica. Me descubrieron una vez que andaban buscando talentos en las escuelas, ¿sí? Y el entrenador de esa época hizo unas competencias y yo me destaqué en una de ellas y después me invitaron a que participara en la liga y ahí consecutivamente estuve en la Liga del Cauca y hasta en una época fui Selección Colombia Atletismo. Y no era poca cosa. De ese descubrimiento nacieron 4 mujeres que le dieron gloria al país. Lane 2, Garibaldi of Colombia, 24-51-7 is her best time, the Central American champion. Mejor dicho, muy buenas. Norfaria Carabalí, Amparo Caicedo, Alina Mesú y Marianel Cerrecha. Esas zancadas la llevaron a estar mejor en Bogotá. Trabajaba en una panadería y en las tardes entrenaba. Las noches eran para las aulas. María Nelsi empezó a ser grande. Estamos con alguien hecho en el Pacífico. Tamarito seco, se le cae azúcar. Agua derramada, no hay quien la recoja. Tamarito seco, se le cae la soja. Agua derramada, no hay quien la recoja. Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor. Sobre la floricolaza, sobre ricolaza el sol. Tamarito seco, se le cae la soja. Agua derramada, no hay quien la recoja. Yo no soy de María agua panelita. Este es un plato mixto, es una combinación que nos inventamos aquí en nuestro restaurante. No, que mi pedido ya. Listo. Acuérdate que es uno con arroz con coco, uno blanco y la mojarra con arroz con coco sin ensalada. Hey.
De la gacela quedó nada. Un hombre se puso en su camino y pudo más el amor. Se casó con Adolfo Valencia, el tren, y empezó a vivir con él por todo el mundo. Valencia llegó como una gran contratación al Bayern de Múnich y así fue. Valencia en los primeros 6 meses ya había quedado campeón con el Bayern de Múnich. Él en esa época hizo como 13, 14 goles que lo consagraron como goleador del Bayern. Sino que pues un espacio sumamente difícil. El idioma, el clima, todo para él fue le costó muchísimo acostumbrarse a un ambiente así, hasta el punto que un año y medio después nos fuimos para Real Madrid. Fuera Real Madrid. De su amor con Adolfo quedan buenos recuerdos y José. Una prolongación de esta mujer hecha hombre que hoy es su orgullo. El trencito se lo llevó de herencia. Yo creo que él siempre me dijo, papá, a mí me gustaba siempre el fútbol. Yo como papá siempre estoy agradecido por esa gran educación que siempre le dio la mamá. Yo estuve casi muy poco al lado de él porque por la misma profesión, porque yo jugué 12 años en Europa, sino que los pelados cuando están en una cierta edad no entienden. Creen de que uno de pronto no está con ellos porque uno no quiere estar. Es por simplemente por el compromiso que lo tiene uno. Entonces yo cada día lo que trato es de decirle a él, no, lo que pasa es que yo de pronto no te dediqué el tiempo que tenía que dedicarte, no porque no quería, sino que tenía una responsabilidad en Europa y eso lo que se me hacía es que estuviéramos un poquito distanciados, pero siempre lo que fue la parte fundamental de la crianza, siempre tu papá siempre fue responsable. Porque un hijo no se cría nomás de boca, un hijo se cría con responsabilidad y con dinero. Sino que los muchachos de ahora no miran eso, ellos creen que todo es fácil, que las cosas no valen y las cosas no cuestan. Pero yo creo que a medida que el muchacho vaya madurando, se va dando de cuenta y va cayendo en cuenta de que las cosas son así. Y yo a mi hijo lo que le puedo decir es que yo estoy muy orgulloso de él porque eligió una carrera que es la que me gusta a mí. A él le está yendo muy bien y yo me siento orgulloso. Entonces, desearle la mejor de la suerte en su carrera. Yo tuve 20 años de carrera, él hasta ahora lleva por ahí unos 6, 7 añitos, pero lo está haciendo muy bien. Entonces, de igual manera lo felicito y como papá me siento muy orgulloso por todo lo que le está haciendo. Cuando vino la selección Colombia aquí sub-20, todo lo que él hizo, está representando su país. Y lo hizo muy bien, entonces muy agradecido de él. Ahora hay una posibilidad en Argentina que lo están pidiendo. Espero que Dios le brinde esa oportunidad y que en enero se le pueda brindar esa posibilidad de ir a Argentina y pueda representarnos bien a todos allá. José, bueno, no se puede desconocer que raíces las tiene todas, ¿sí? Por parte y parte. Y el José inicialmente en el colegio jugaba baloncesto. Y todos los recreos hacía fútbol, entonces ahí empezaron a verle las condiciones, los profesores de educación física y lo incluían en los equipos y todo eso. Y un día dijo, no, que ya iba a jugar fútbol, entonces yo fui y hablé con un señor que en la época que yo vivía con el Tren Valencia y que pertenecía a la familia santafereña, me quería mucho y yo le dije a él que por favor que me ayudara para que José ingresara a la escuela de Santa Fe y verdad, el señor me ayudó, el José ingresó, le tocaba durísimo porque iba a estudiar de 7 a 1 de la tarde y a las 3 tenía que estar en el centro de alto rendimiento entrenando con José con 9 añitos y así el chino tuvo la oportunidad de jugar infantiles, juveniles, hasta que a los 16 años debutó como profesional con Independiente Santa Fe. Y es tal vez ese esfuerzo en la vida la que la llevó a convertir a Quilichao, su restaurante, en una casa de albergue de gente que solamente proviene de su tierra. Porque, o sea, yo inicialmente vi que en mi pueblo no habían condiciones para que mis hermanos, en este caso, que fueron los que primero llegaron acá, mi hermano con su esposa y su hijo pequeño.
Él había sido, en esa época existía una ley donde sacaban a las personas después de 10 años de trabajo. A él lo sacaron de una empresa muy reconocida, igual no tenía más que hacer, entonces le propuse que viniera para acá con su familia y que siguiéramos en este proyecto que ya yo lo había iniciado. Y viendo las otras personas, cómo llegaron ellos, cómo después de un año de trabajar llegaban al pueblo con otra cara, viendo que podían obtener sus cosas, materiales y todo eso. Entonces ya uno me decía, ay, por favor, en enero, ¿será que me puedes llevar a trabajar a tu restaurante? Y yo, bueno, listo, sí. Y así hasta el punto que yo tengo 17 personas de mi pueblo trabajando en mi local. Y todos están bajo las mismas condiciones. Vienen en enero, trabajan todo el año y en diciembre, a mediados de entre 15 y 20 de diciembre, se van todos para su casa a compartir con sus familias, a descansar y otra vez en enero regresan y así llevamos 13 años. Marianelcy se hizo psicóloga y ahora planea convertirse en fundación gastronómica para apoyar madres cabeza de familia. Muchas más de las que tiene ahora y convertir a su Quilichao en una cadena de sabor por toda Bogotá. Está agradecida con la vida. Ella sabe que mañana es hoy y que no se puede perder un solo minuto. Porque comida como la de Pacífico no hay. Esa es la mejor. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y a Telepacífico.